Saludos amigos, una vez más con ustedes en una nueva entrega de América al Día, donde se informa, donde se orienta, donde traemos informaciones, trabajos especiales, pero no obstante a eso las bendiciones y siempre recordar que debemos ser agradecidos. La realidad es, señores, que estamos dando continuidad al cuidado de envejecientes en la República Dominicana, que tenemos expertas y hemos hablado con ella. Y hemos traído aquí trabajos especiales en serie. ¿Sabe por qué? Porque nos interesa las personas de la tercera edad. Nuestros padres, abuelos, bisabuelos y así sucesivamente. Que después que han dado el todo por el todo, como dice María Morillo, merecen una buena atención para vivir sus años. La realidad es que tengo para todos ustedes un trabajo especial. Hablé con María Morillo, me encanta hablar con esa mujer emprendedora, una psicóloga de profesión, una cuidadora que ha ido paso a paso, adelante, porque le encanta esta parte. Cuidar a los envejecientes es como un don divino, de verdad que sí. Tenemos una historia para que ustedes sepan, señores, que en la República Dominicana también tenemos cuidadora, mujeres expertas que además le dan las clases a ustedes para que aprendan y lo pongan en práctica. Es cuestión de dar un empujoncito por parte de las aseguradoras y también del gobierno central. Veamos este trabajo especial. La tercera edad no es una categoría homogénea. En ella hay varias etapas a tener en cuenta y buscar mantener la salud física y mental, por lo que se necesitará ayuda, un óptimo cuidado como los que ofrece Coravia Home Care, según su presidenta María Morillo, con quien hablamos al respecto. Coravia, nosotros somos una institución que ofrecemos servicios domiciliarios. ¿Cómo trabaja esto? Esta institución, llevando cuidadoras a la casa. Nosotras entrenamos cuidadoras, la llevamos a la casa y estamos en República Dominicana completo. Donde esté el paciente, ahí está Coravia. Llevando calidad de vida, respeto, dignidad y todas las técnicas necesarias para que el paciente tenga los cuidados en un servicio óptimo de cuidado y salud en el hogar. Según la experta, la vejez es una etapa vital que, aunque disminuye y hasta se pierden muchas capacidades, se consolida la plena madurez psicológica y siempre se necesita del mejor cuidado. ¿Por qué y para qué? ¿Qué es lo más importante? Brindarle dignidad de vida al paciente, respeto, dignidad, seguridad. ¿Por qué? Porque el paciente necesita esos últimos años, el adulto mayor, vivir una vida digna. Es precisamente lo que propone Morillo, que en la República Dominicana se implemente el cuidado a envejecientes y que tanto el gobierno como las aseguradoras se encarguen de contar con los mejores profesionales. ¿Qué queremos nosotros llevar a cabo? Que República Dominicana conozca que existe Coravia como centro de cuidados a domicilio. Y estamos aquí para apoyar a todas las instituciones y que nos apoyen como las instituciones gubernamentales, privadas y todos los centros que tienen que ver de una forma u otra con el servicio a domicilio en casa. Aseguradoras, si ellos aprueban proyectos que el adulto mayor le puedan pagar una parte del servicio completo, pues ahí estaríamos nosotros. Pero no existe todavía, están trabajando en eso. Coravia está también en los Estados Unidos, donde asiste cada día a decenas de personas de la tercera edad, a juicio de la psicóloga, con un equipo experimentado, capacitado, entrenados y que insisten en ser tomados en cuenta para poder seguir prestando los servicios necesarios y servir de entrenadoras para nuevas generaciones que se sumen a la causa. Porque usted sabe que este es un servicio costoso. No todo el mundo tiene la facilidad de tener ese vicio, pero tenemos una lista de más de 150 personas, un banco de datos, cuidadoras, que están preparadas y con el entusiasmo de trabajar. Tenemos 5 años de experiencia allá en República Dominicana, dando los entrenamientos y el cuidado. También tenemos enfermeras, servicio de enfermería y doctores que van a la casa del paciente a llevarle sus servicios. También pues, llevamos, a veces tenemos podiatra,
depende de lo que el paciente necesite. Tenemos 5 años de servicio. Corabia es un centro de cuidado que tiene lo central en Maimón de Bonao, Santiago, el Capital. Estamos habilitados por CONAPE y por salud pública. La tercera edad es una etapa vital que, en parte, a causa del aumento de la esperanza de vida, cubre un proceso de evolución que puede llegar a ser muy largo, con muchas variaciones y muchas variables a tener en cuenta, por lo que la psicóloga María Morillo recomienda que también la República Dominicana debe apoyar programas que contribuyan no solo a alargar la vida, sino a una vida saludable física y mental, lo que ofrece Corabia Home Care. Vanessa Vázquez, América al Día. Y llueven las preguntas. ¿Cómo apoyaría el gobierno? ¡Oh, claro! Son mujeres emprendedoras, mujeres preparadas que quieren seguir preparando a otras para expandir por todo el país, para que esos envejecientes se les dé parte de lo que merecen, un buen cuidado para su vejez, un buen cuidado médico, un buen cuidado en el hogar, que le cocinen, que lo ayuden a bañar, que, bueno, de todo, señores. Así mismo es. Bueno, ¿y las aseguradoras? Bueno, pueden incluirlo en el paquete. Así mismo es. Bueno, yo creo que no es tan difícil. La realidad es que estamos dando seguimiento porque nos interesa que nuestros envejecientes, reitero, tengan una larga vida, pero digna. Así como debe ser, señores. Nos vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a cambiar de tema, vamos a seguir, bueno, con el tema Haití, que no se acaba y esto va para largo. Y sobre todo porque en la República Dominicana están sucediendo cosas que para qué le cuento. Sí le voy a contar, pero después de la pausa. La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura, con modificaciones, el proyecto de ley que crea el Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres. La iniciativa busca desarrollar operaciones militares no bélicas de mitigación y respuesta ante situaciones de emergencia y desastres. Además, la Comisión de Administración de Interior sigue avanzando en el nuevo reglamento de la Cámara de Diputados y ya ha conocido más de 100 artículos. Asimismo, la Comisión de Educación trató el proyecto de Ley de Alimentación y Nutrición Escolar. De igual forma, los presidentes de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, del Senado, Ricardo de los Santos, y el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaño Guzmán, encabezaron el encuentro de adiestramiento a la nueva matrícula de legisladores que tomarán posesión el próximo 16 de agosto. Los panelistas fueron Napoleón Esteves, Isabel Bonilla, Flavio Darío Espinal, Nacef Perdomo, Olivo Rodríguez Huerta, Yuderca Polanco, Génesis Bello y Milton Ray Guevara. Aprobado. Nuestros embutidos saben a compartir, a buenos recuerdos. Cibao Meat sabe a nosotros. Bueno, señores, gracias por continuar con nosotros. De inmediato vamos a conectar con nuestro participante en nuestra entrega de hoy, Manuel Octavio
Pérez, alias Mañengo. Está ahí ya con nosotros. Mañengo, bienvenido. Gracias una vez más por estar aquí. Qué bueno que vamos a tratar un tema tan importante como es el tema Haití, sobre todo porque están pasando muchas situaciones. Esto no se trata solamente de conflicto haitiano, esto se trata de que hay muchos problemas a lo interno de la República Dominicana. Y tal vez no vayamos a tratar todos los males, pero sí parte. Bienvenido, hola, mis Mañengo. Amigos, ¿cómo está Aracelis? Buenas a todos. Siguiendo con el tema en Haití, ¿verdad? De la ocupación, como ellos le están llamando ahora, a la intervención de parte, mínima parte del ejército keniano, como primera entrada, ¿verdad?, para poner el orden y la paz en Haití. Pues el primer ministro de Haití, que fue elegido recientemente, comenzó a manifestar una preocupación que es inherente a todos los que estamos involucrados en esto, ¿verdad? Que tiene que ver con el comportamiento de las fuerzas ocupantes o de la fuerza de paz. Nosotros vamos a llamarle fuerza de paz, de intervención amigable, no de ocupación hostil, como lo quiere poner el primer ministro. Porque esta no es una ocupación hostil, esta es una intervención que tiene que darse en Haití, por obligación. No podemos dejar a un pueblo hermano cuando vemos que no se puede, no puede él mismo tomar su rumbo, pues tenemos nosotros que ajustarlo, ¿verdad?, a la panorámica en general del área, porque le afecta a ellos y afecta a nosotros. Pues bien, el tema es que él comienza la preocupación de que las fuerzas interventor o las fuerzas de paz vayan a abusar de la población, como en el pasado, que hubieron muchas muertes, muchos abusos, muchas violaciones, mucho maltrato por parte de las fuerzas interventoras del pasado. Entonces, el primer ministro de Haití, que es el único que se ha manifestado en eso, tiene temor de que vuelva a suceder lo mismo. Nosotros le pedimos a todos los países y a todas las autoridades, todas las personas que están, ¿verdad?, que tienen que ver con esto, que es una parte que tienen que cuidar para que la confianza del pueblo haitiano se retorne, ¿verdad?, y se crea en esa fuerza interventora de que vamos a buscar solución al problema de Haití. No agravarlo, no abusar, no a maltratar, no a violar. Que eso ha sido lo que ha pasado en el pasado, ¿verdad? Esa es la preocupación que tenemos. Como nosotros que nos corresponde, porque nos afecta demasiado, República Dominicana tiene que estar pendiente a eso. Pero sí apoyando esta acción, que sabemos que es impostergable. Eso tiene que pasar porque tenía que pasar. Y exacto, tienen que venir, porque 1,000 soldados, eso todavía no es suficiente. Las pandillas, que ahora se quieren llamar rebeldes, todavía ocupan y tienen dominio de muchos territorios en el mapa geográfico haitiano. Entonces, tenemos nosotros que apoyar esa fuerza de paz, pero también vigilarla para que, es muy difícil en un entorno tan bélico, tan encendido, mantener el control. Porque no es verdad que un soldado con un fusil y un ciudadano haitiano le va encima con una metralleta, con un machete, y él no va a reaccionar. Eso es imposible. Claro, todavía las cosas no se han calmado. Todavía con las fuerzas de paz dentro del territorio, pues siguen habiendo muertes, porque la guerrilla todavía, la guerrilla o la, como ellos no quieren que le llamen, ellos quieren que le llamen rebelde, o sea, dándole un título. Entonces, todavía no hay un control total. Vamos a tener el control de las fuerzas nuestras. Vamos a ir dominando parte por parte, geografía por geografía, hasta acabar con esas pandillas de delincuentes. Ahí oí al jefe, ¿verdad?, al máximo jefe, ex
policía que le apodan Barbecue, queriéndose dar de redentor, buscando un diálogo de paz con el gobierno, cuando él ha sido el que más ha masacrado a su propia gente, el que más ha violentado a su propia gente. Pues Barbecue dice que está dispuesto al diálogo, que está dispuesto a deponer las armas por el bien de la paz en Haití. No sé, sabemos de antemano, yo no le creo, pero todas las posibilidades hay que evaluarla, ¿verdad? Porque lo que queremos no es echarle leña al fuego, demasiado fuego hay en Haití. Lo que queremos es echarle un cubo de agua de paz para apagar ese fuego. Entonces vamos a creer en Barbecue, no creerle, vamos a tomarle la palabra y para ver si es cierto que él con su primer ministro, con su gobierno en Haití, son capaces de entrar en un acuerdo por lo menos de paz temporaria, de deponer las armas, para que las fuerzas que están en Haití queriendo mantener el orden, pues puedan hacer su trabajo. La población está de acuerdo con la intervención, no es que esté de acuerdo, de que ningún país va a estar de acuerdo de que lo intervengan, de que lo invadan, esto nada de eso. Pero viendo la situación sui generis de Haití, el haitiano promedio del pueblo tiene que estar de acuerdo, porque es para ellos la paz. Ese haitiano desvalido, ese ciudadano desprotegido que está en el medio del fuego cruzado. Yo no creo que haya un ciudadano haitiano que se oponga a eso, a que las fuerzas kenianas estén en el territorio haitiano buscando tranquilizar, buscando traer un sosiego, una tranquilidad que el pueblo haitiano necesita para poder seguir avanzando. Son las fuerzas, a veces y casi siempre, alguien se está aprovechando de eso. Y siempre, la mayoría de veces, siempre son los ricos, los poderosos, que no le interesan que haya paz en Haití, porque progresan, fructifican en tiempo del caos. Le interesa el desorden, le interesa el caos, porque así es que ellos mantienen su vigencia y su poder. A esas fuerzas invisibles y visibles que hay en Haití, echándole leña y prendiendo, echándole gas y gasolina, es que tenemos que ponerle atención, porque la oligarquía haitiana tiene mucha culpa de lo que está pasando con el pueblo haitiano. Ellos se benefician, muchos de ellos se benefician del caos. No le interesa el bienestar del ciudadano haitiano, lo que le interesa es embolsillarse el dinero que deja ese problema que hay en Haití. Ellos le proporcionan las armas a Barbecue. Barbecue lo ha dicho muchas veces, repito, Barbecue, ¿quién es? Todo el mundo sabe quién es Barbecue. Es el jefe de la mayor guerrilla que hay en Haití. Él es que tiene el mayor dominio territorial y de hombres en Haití. Y él lo está diciendo, que quien le da las armas son gente de dinero, gente poderosa de la oligarquía haitiana. Son la que él, de la que él ha recibido las armas y dinero y de todo. Él mismo lo está manifestando para que el gobierno y el primer ministro, las autoridades haitianas y las autoridades del mundo que están en Haití, pues tomen cartas en el asunto. Vamos a cuidar, ¿verdad?, el comportamiento de las tropas que están, de la tropa de paz, de que no haya abuso, no haya violaciones, que no haya eso, pero vamos a apoyarla, porque en Haití, vuelvo y repito, esto no puede ser de 2, 3, 4 años. Esto es algo que si se hace, tiene que ser en serio, porque si no, no, lo que estamos es perdiendo totalmente el tiempo, vida, valores, recursos, y Haití va a seguir igual. Esto hay que ponerle coto ya, porque nosotros los dominicanos ya casi estamos en un punto de ebullición que no aguantamos más. A nosotros nos interesa que se resuelva el problema haitiano.
más que a todo el mundo, a nosotros, los dominicanos. Gracias. Bueno, Mañengo, muchas gracias. De verdad que agradecemos tu participación siempre. Bueno, señores, yo voy a agregar que la República Dominicana tiene que tener cuatro ojos. Y sobre todo porque en la República Dominicana están sucediendo sucesos increíbles. Al final, yo tengo un video por ahí. No sé si nos dé tiempo de pasarlo o qué pasará, pero sí me interesa. Violaciones de haitianos dentro de la República Dominicana. A propósito de que Mañengo trató el tema, y ojalá, señores, y hablando de las tropas de Kenia, no ocurra lo que pasó en el pasado, como dice el canciller, que se comporten, señores, que vayan tras los malos, tras las pandillas, pero que no vayan a violar mujeres y mucho menos a meterse en relaciones que ustedes saben que no van a tener el compromiso. Bueno, nos vamos a una pausa y cuando retornemos, más en América al Día. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso. Saludos, mi gente. Soy Idanis Rodríguez. Hoy, junto con el alcalde Eric Adams, con la policía de la ciudad de Nueva York, con un mensaje: reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Bueno, señores, gracias por continuar con nosotros. Llegó el momento de pasar a Quisqueya. Tenemos las informaciones desde Quisqueya, precisamente con nuestra colega Marixa Peña. Adelante. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial desde la República Dominicana. Vamos de inmediato con las informaciones para esta tarde. Una misión del Fondo Monetario Internacional se encuentra en la República Dominicana con un equipo de especialistas en reforma fiscal, donde se reunirá con sectores públicos y privados para abordar temas puntuales sobre las reformas fiscal y eléctrica, asimismo temas sobre la seguridad social, como son pensiones, discapacidad y salud. Desde el 10 al 24 de este julio, la misión del FMI se reunirá con técnicos del Banco Central, con el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad y otros representantes del sector privado y el mercado laboral. En estos momentos, el gobierno dominicano está inmerso en la estructuración de 13 reformas entre fiscales y constitucionales, encontrando puntos a favor y en contra, sobre todo las quejas de que desde el año 1990 el sistema tributario ha impactado fuertemente a la clase media con más impuestos y aumentos de tasas, mientras contradictoriamente se refleja una alta evasión fiscal. En otra información, el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, INCOR, hizo este martes un llamado a la población a hablar abiertamente sobre el proceso de donación de órganos como una forma de incentivar esa cultura en las familias dominicanas.
Aimeeca Amaño, coordinadora general del INCOR, destacó que en República Dominicana unas 408 personas se encuentran a la espera de un trasplante renal, 4 de un trasplante de páncreas y otros 2 mantienen la esperanza de recibir un nuevo hígado. Asimismo, más de 5.000 pacientes acuden a unidades de diálisis por todo el país. El trasplante es la mejor solución. La diálisis deteriora al paciente año tras año, indicó Caamaño, quien recordó que una persona que done puede salvar hasta 8 vidas. En lo que va de año, se han realizado 42 trasplantes de riñón con una tasa de evolución favorable al 100%, pero solo 12 personas se han acercado a la institución de manera voluntaria para inscribirse en la lista de donantes. Es por esto que el INCOR invita a tratar el tema de la donación de órganos de manera normalizada en la familia. Finalmente, el gobierno de la República Dominicana rechazó categóricamente las acusaciones del gobierno haitiano de que sus ciudadanos son víctimas de tratos inhumanos en territorio dominicano. La Cancillería Dominicana respondió a las manifestaciones del ministro de Relaciones Exteriores de Haití sobre la muerte de 3 de sus nacionales en la República Dominicana, lamentando que hayan preferido utilizar las redes sociales en lugar de las vías diplomáticas. Ante estas afirmaciones, República Dominicana reitera su compromiso con los derechos humanos y la dignidad de todas las personas. Las autoridades dominicanas no requieren llamados de atención, ya que funcionan debidamente en el marco del debido proceso. Cualquier delito comprobado es sancionado, expuso la Cancillería Dominicana. El Ministerio de Relaciones Exteriores instó al recién instalado gobierno haitiano a trabajar conjuntamente con República Dominicana, que ha mostrado disposición para cooperar con el regreso a la estabilidad de Haití. Agradecida de su sintonía en este día, desde la República Dominicana y en un servicio exclusivo para América al Día, Marixa Peña. Asimismo es, la República Dominicana es un país que respeta los derechos humanos, pero también hay que entender que se ven muchas informaciones que salen sí en las redes sociales, pero que muchas veces no salen en los medios y ocurren cosas desastrosas dentro del territorio dominicano. ¿Como cuáles? Señores, violaciones. Vi ahí un video que ya no tengo tiempo para pasarlo, pero prometo pasarlo, donde un haitiano viola a una niña de 14 años y la iba a estrangular, señores. A esto hay que prestarle atención. Sí, hay que respetar los derechos humanos, pero también hay que velar porque se respeten los derechos humanos de la República Dominicana y sus habitantes. Su servidora Aracelis Carvajal, pasen buen fin de semana, señores. Y el domingo, en Temas al Punto. El lunes, aquí nueva vez. Bye, bye.